Jessica Fayeta es la nueva directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe y está participando aquí, estamos en el recinto de Naciones Unidas, de una reunión de la misión argentina en Naciones Unidas, de la misión sueca en Naciones Unidas, del Observatorio Latinoamericano de la New School y de Claxo. Una de las discusiones es sobre las nuevas formas de ciudadanía, la igualdad, la libertad, la, el tema de la calidad de la democracia. Jessica, muchas gracias por participar de la entrevista con Claxo TV. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Decía en el evento que no hay una forma más simbólica de empezar mi gestión como directora regional para América Latina y el Caribe que discutiendo el tema de la democracia en nuestra región. Así que le agradezco mucho. Eh, se, a, se adelantaron temas realmente muy importantes y que enriquecen este, este debate y esta, este tema de tanta importancia para nosotros. Cuando uno discute democracia hoy, porque la ventaja de hablar de 30 años de democracia en América Latina es que se puede hacer balance y se puede, no digo, dormirse sobre los laureles, pero por lo menos con una cierta tranquilidad a partir de esa base imaginar desafíos. ¿Los desafíos hoy cuáles son? cuando a veces son los golpes militares, pero a veces cuando no hay riesgo de golpe, hay desafíos cotidianos. ¿Los cotidianos cuáles son para la democracia? Hablamos mucho, en efecto, de los logros que ha habido con respecto a la democracia en América Latina, que son muchos y que hay que reconocerlos. Pero también hablamos que todavía hay mucho, hay mucho por hacer. Y en ese sentido, eh, sobre todo de, del punto de vista de PNUD, nosotros no debemos únicamente ver con un logro muy importante que es la democracia, digamos, electoral, sino de ver de la calidad de la democracia, tanto como la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la democracia, como también la calidad de las instituciones y la demanda de los ciudadanos que justamente estas instituciones y por ende la democracia responda a sus necesidades del día a día. El empoderamiento, el, el, el empoderamiento de los, y los ciudadanos, pero también de la, de la participación de grupos que no están representados, como las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los jóvenes, es parte fundamental del, digamos que de la tarea pendiente, de la asignación pendiente que tenemos en la democracia de, para América Latina. Y en términos de desigualdad, digo, ahí hay algo pendiente. ¿La desigualdad se mide cómo para el PNUD? Nosotros tenemos la, la desigualdad, para empezar, así como hemos tenido logros muy importantes en cuanto a, al, al desarrollo humano en nuestra región. Se ha reducido la pobreza en, en niveles eh, indiscutibles en los últimos 10 años. También tenemos el tema que la, somos la, la, la región más desigual del mundo. Y no solamente medimos la desigualdad por el por el, digamos, los ingresos que son indiscutibles, la desigualdad, pero también la desigualdad de acceso con respecto a eh, a, digamos, a las mujeres en cuanto a su participación en, en, en los, las tomas de decisiones, a los jóvenes en cuanto también a la, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, estas son las áreas que nosotros seguimos trabajando en esto, pero en cuanto a su acceso a las tomas de decisiones, pero también a los accesos de los beneficios de la democracia, accesos a los servicios públicos, a veces, a accesos al, al, a los medios de, de trabajo, accesos realmente a las decisiones políticas y en ese sentido la, nuestra región sigue siendo muy desigual. ¿Y las políticas de combate a la desigualdad, las más exitosas, son las que se focalizan o las que se concentran en qué temas? Realmente tenemos muchas, muchas, uh, en, en la región hay muchas experiencias exitosas, sobre todo en combatir la desigualdad de ingresos, la desigualdad de, de acceso, pero seguimos para nosotros es muy importante que, la, que también se llegue a un nivel de focalización. Estamos hablando de políticas que van más allá de únicamente eh, de, de, de ingresos, que van más allá. Eh, lo que llamamos nosotros políticas de segunda generación y realmente de ver la, la desigualdad desde el punto de vista de toda la vida del, in, del individuo, de su acceso y de sus necesidades en general, pero sobre todo de todos y todas las ciudadanas y las diferencias, que, de, de, de grupos de ciudadanos y ciudadanas que existen en la región, sobre todo los jóvenes, hemos dicho ya algunos de los eh, grupos étnicos que tenemos en nuestra región, las mujeres, eh, lo, los grupos indígenas, pero también tenemos desigualdades como en cuanto a, a, a la atención que se da a los adultos mayores. Entonces, realmente tenemos que ver la desigualdad a lo largo de la vida del individuo. Al hablar de jóvenes, ¿hablamos de qué etapa de etaria? Eh, se define en diferente forma y diferentes eh, realmente instituciones. Nosotros en Naciones Unidas la... la es entre 18 y 25 algunos o de entre 15 y 25 también pueden ser y realmente es un grupo muy grande, ¿no es cierto? Ese es un grupo que además está en una gran vulnerabilidad porque en la región tenemos un gran número de jóvenes. Eh, hombres y mujeres que no están en, en han terminado tal vez sus, sus estudios no, por lo tanto no están estudiando no están trabajando porque no encuentran trabajo pero tampoco están eh, tampoco están identificados en cuanto a los programas que atienden la, sus necesidades sociales físicas económicas entonces en ese sentido es el grupo más vulnerable que vemos nosotros y también es el grupo como vemos eh, mucho en la, en la televisión, en los medios, en estos tiempos del grupo, que más demanda, que se está organizando y que más demanda justamente de, de atención, de participación, que, que está conformándose como una voz muy importante en la democracia y, en, por supuesto, en las demandas de, una, de políticas públicas de calidad, más inclusivas y que atiendan a sus, a sus necesidades. ¿Cómo se corta socialmente esa franja de jóvenes de 18 a 24? ¿Ustedes le dan importancia al corte social o les parece más importante hablar de la franja justamente y en segundo plano, en todo caso, las diferencias sociales internas dentro de ese grupo eh, demográfico? Por supuesto que nosotros, mientras más podamos focalizar los grupos y vemos que dentro de los jóvenes, que es un grupo muy importante en América Latina, tenemos... Inclusive hay grupos que están aún en una vulnerabilidad más grande. Hemos hablado ya de las mujeres que tienen en cuanto a, a sus ingresos laborales, en cuanto a su participación en, en, en puestos de trabajo, en salarios cuando tienen empleos o en participación en puestos de, de, de toma de decisión, están todavía muy rezagados con respecto a los hombres. Dentro de, del mismo grupo de jóvenes hay el grupo de, de, de indígenas, de jóvenes indígenas. Estamos aquí también en Naciones Unidas, cercano al, a, a hablar del foro de, de pueblos indígenas. Es un tema que se ha hablado mucho, donde realmente es un grupo que se tiene que, que, se tiene que, que atender, que además eh, ha, ha crecido mucho. Eh, ha crecido tanto en su, en su desarrollo y que por lo tanto es una, una potencialidad muy, muy grande para nuestra región. Eh, asimismo, los grupos de afrodescendientes también es otro grupo dentro de los jóvenes que, que se ve invisibilizado en cuanto a no solamente a sus, a sus necesidades, pero sobre todo a un tema de discriminación eh, cuando se trata de, de accesos, de, de, de ingresos, de empleo y también de, de educación y salud. Tomándome de la palabra invisibilizados, ¿esta realidad, por ejemplo, con los jóvenes existía? Y entonces lo que hace el PNUD es eh, tomar una realidad que existía y ver cómo la analiza y cómo coordina políticas o, o descubre políticas o, o articula. ¿O es una realidad que no existía en este punto? Y entonces estamos hablando de una tendencia nueva y el PNUD llega cuando al mismo tiempo que la tendencia empieza a profundizarse. Bueno, el tema de la, de la juventud es un tema que concierne ahora y es tema de trabajo de todo el sistema de Naciones Unidas. El PNUD lo ha tomado como, como realmente una parte muy estratégica de nuestro trabajo, eh, primero porque en América Latina, eh, porque es un grupo creciente, es un grupo también... Que ha llegado a tener, digamos, eh, tiene, ha tenido acceso a la educación en muchos, eh, entonces es un grupo que, como vemos, tiene ahora una voz, demanda, tiene una voz, tiene, demanda ser parte de, de los grupos, digamos, ser parte de las tomas de decisiones, de las políticas, de sus políticos, de sus gobernantes. Entonces es, es importante, eh, no es decir que solamente ahora, eh, ha sido la problemática, pero ahora estamos más, más conscientes de sus necesidades, también tenemos un poco más de información gracias a los propios jóvenes que han podido, que han podido elevar la problemática y ahora son realmente, eh, es, es importante saber sus necesidades y podemos entablar diálogos también para, para eh, atender a sus necesidades. No se ha hecho todo lo que se puede hacer pero además es una generación que ha hecho usos de los, de los medios electrónicos de comunicación para elevar justamente su presencia, su voz, eh, su participación, pero que todavía no está siendo atendido. Entonces hay, hay temas que van más allá de su, de, de su participación, pero tiene que ver con su, con su salud, con su salud, con sus derechos eh, sexuales y reproductivos, tiene que ver con su, con su acceso al, al empleo, con sus aspiraciones de, eh, de educación, sus aspiraciones de, de, de trabajo, de carrera y, después de todo, son el, el futuro de nuestra región, porque es, en este momento, es un grupo mayoritario en nuestra región. Ese grupo es víctima, Pablo Gentili, en el seminario que comenzó en la intervención como secretario de Claxo, hablaba de tres violencias que se ejercen, o tres tipos de violencia que se ejercen, sobre todo sobre los jóvenes, especialmente sobre los jóvenes más pobres, y especialmente dentro de los jóvenes pobres, sobre los jóvenes eh, afrodescendientes o de pueblos originarios. Y él decía violencia institucional, violencia doméstica o intrafamiliar, y violencia de pandillas. ¿Qué nivel de investigación y articulación de políticas hay al respecto en el PNUD? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana, como le vemos nosotros, es un tema fundamental, un pilar de nuestro trabajo en la región latinoamericana y, y caribeña, porque esto es un realmente es, es algo que desafortunadamente nos pone a nosotros como una de las regiones más violentas del mundo. Eh, y que es, un, es la violencia y, y la inseguridad afecta mayoritariamente a los jóvenes que son a la vez víctimas de la violencia, pero también a la vez eh, es un grupo que, sobre todo en, en algunos países en, en centroamericanos, no en todo el, todo el continente, pero en algunos países son el grupo que es, son las víctimas, pero desafortunadamente también son las victimar los victimarios. Y en ese sentido, pues absolutamente el tema de seguridad ciudadana es una prioridad de, para, para el trabajo del PNUD en la región y debe ser una prioridad para, para, de atención para los gobiernos de nuestra región. Porque estamos, eh, eh, los niveles de, de violencia, los niveles de pérdida de vida en, en, como, como resultado de, de, de la violencia están afectando una generación completa que realmente en, en pocos años vamos a ver que hay países donde eh, la, la pérdida de vida por la violencia se está alcanzando más allá de, de, de niveles que son eh, comparables a los tiempos en los que en nuestra región hubo conflictos armados. Entonces, en ese sentido, pues el, el, el tema de la, de la violencia y la inseguridad ciudadana que afecta a los jóvenes, no solo a los jóvenes, pero que afecta a este grupo de entre 15 y 25 años, es eh, re realmente preocupante. La zona más preocupante es México y Guatemala, por ejemplo, en, en ese nivel y respecto a ese tema. Según nuestro reciente informe de desarrollo humano latinoamericano eh, sobre el tema de seguridad ciudadana, eh, hay diferentes tipos de violencia y eso es una de las cosas que, que, que puntualiza el informe, no todo es lo mismo y no todo en los países desde la misma forma, pero la inseguridad ciudadana es algo eh, que afecta a todos los países de diferente forma en diferentes países, pero quizás eh, desafortunadamente los países que salen eh, como más afectados por esto es en, el, el, en general en Centroamérica. Eh, en Centroamérica, que va hasta México también, más allá de Centroamérica, pero eh, los países centroamericanos, sobre todo el Triángulo Norte, que llamamos nosotros Honduras, Guatemala, El Salvador. Muchas gracias, Jessica. Bueno, gracias también por invitarme y espero que tengamos la oportunidad de seguir eh, hablando sobre estos temas de, de interés mutuo en Latinoamérica y el Caribe. Así será, gracias, Jessica Falleta directora regional para América Latina del PNUD, aquí en Claxo TV, en el recinto de Naciones Unidas de Nueva York.